Estamos en vivo. Hola a todos, ¿verdad? Y feliz jueves. Aquí estamos en vivo directamente desde Texas. Ya regresé para mi casa. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de los grupos en Facebook. Un tema muy, muy solicitado por todos mis alumnos y, ¿verdad? Y también por clientes que están ahí como que pensando en crear su marca personal y están buscando cómo vender en el mercado frío y me preguntan, ¿realmente necesito un grupo? ¿Cómo lo manejo? De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que manténganse conectados. Al final de la presentación, bueno, de la pequeña clase, voy a contestar las preguntas que hayan, ¿ok? Llevo varios días que no, varias semanas que no uso el programita, pero yo espero que no se me olvide nada y que no hayan bloopers. Y bueno, estuve 2 meses prácticamente en Puerto Rico, viniendo para acá un poquito, pero más allá. Y la conexión allá no es igual que la de Texas, definitivamente a la hora de la señal, ¿verdad? Que sea bien, bien buena. Así que ya estoy de regreso. Y van a estar viendo más clases, ¿verdad? Más capacitaciones de cómo tú puedes utilizar Facebook para tu negocio, cómo puedes utilizar YouTube, cómo puedes utilizar Instagram. Y bueno, yo lo estoy haciendo, tú también puedes hacerlo. Definitivamente la máquina invisible que se monta funciona así, hace las cosas como se supone que se hagan. Y para eso estoy yo, ¿verdad? Para enseñarles. Y bueno, al final voy a estar contestando las preguntas porque en el programa aquí no puedo ver las preguntas que hay. Déjenme ver un minuto cómo las puedo ver. Y que se esté escuchando bien. Por favor, si me pueden verificar que se esté escuchando bien. Y aquí vamos a chequear. Las vacaciones fueron un éxito. Me encantaron. Siempre hace falta, ¿verdad? Sacar unos días para uno recargar baterías y compartir con la familia. Definitivamente. Bueno, por favor, me ponen sus preguntas abajo. Al final de la presentación, les voy entonces a responder las preguntas que tengan y cualquier cosita que sea técnica, pues la estaré respondiendo en tutoriales, que yo sigo haciendo tutoriales. Y bueno, el tema de hoy, ¿verdad? Los grupos. ¿Quiénes han empezado a poner un grupo o no lo tienen? ¿O cómo están en ese aspecto? Muchas de las personas que están haciendo retos, ¿verdad? Son personas que están más en el fitness. Se ven retos en todo, pero más en esa gente que está en el campo de ayudar a las personas a transformarse, ¿verdad? Hacer un grupo, usualmente hacer un grupo, se llena un grupo bueno porque ahí le están dando motivación, se aseguran de que la gente haga todo lo que dicen que van a hacer, etcétera, etcétera. Pero ya entonces al final, cuando se acaba ese reto, ese grupo se desaparece. Y eso es un trabajo que uno se mata creándolo, estructurándolo, atendiendo a esa gente para que después deje perder a esa gente, ¿verdad? Y bueno, de eso vamos a estar hablando porque tu esfuerzo no se tiene que perder, ¿verdad? Cuando tú haces un reto y vamos a empezar por ahí. Primero que nada, vamos a empezar a definir qué es un grupo y por qué vamos a hablar de los retos también, pero primero vamos a definirlo. Los grupos, ¿verdad? Los grupos en Facebook, y les voy a leer mis notas aquí y luego se los explico, como dice mi suegra, con arroz de habichuela, o sea, en blanco y negro. Ok, los grupos en Facebook, ¿para qué sirven? Pues mira, sirven para crear relaciones, para gestionar negocios y participar sobre todo en ellos. Participar sobre todo en ellos. Eso es bien importante porque muchos de nosotros pertenecemos a muchos grupos, ¿verdad? Y cuando vamos ahí, ¿qué hacemos? Pasamos el celular así, ¿verdad? Ni leemos. Lo que estamos es esperando que la gente nos ayude a nosotros en nuestros grupos, pero no estamos cooperando con otros grupos. Y eso es importante porque no podemos pretender que recibamos lo que no damos. Entonces, de esa parte, te quiero ahondar que no entres a todos los grupos que te inviten y tampoco añadas gente a tu grupo, al grupo que tú crees, sin que las personas deseen unirse. ¿Por qué? Porque los estás obligando. Y volvemos a los métodos del pasado. Si yo obligo a una amiga mía, la meto al grupo y la obligué a que esté ahí, ella no le interesa la marca personal, a lo mejor no le interesa el blogging, a lo mejor no le interesa el canal de YouTube, y yo estoy ahí poniendo contenido, poniendo la información que realmente no es irrelevante para ella o para él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mejor? Sí que tus amistades se enteren que tú tienes un grupo y sí que se enteren que tienes un fanpage y todo, pero que ellos voluntariamente le den like, voluntariamente se quieran unir. Ahora, yo te voy a enseñar cómo tú puedes invitar a las personas, ¿ok? Que eso es bien importante. Entonces, ¿verdad? Donde todo el mundo debe participar. Y a diferencia de un fanpage, el grupo te permite
más interacción entre los participantes del grupo y el dueño del grupo y el administrador, y también te permite otras áreas, otras cositas bien buenas a la hora de tú querer vender. ¿Okay? Entonces, esta capacitación que estoy dando hoy, obviamente verás aquí en vivo en el fanpage, no voy a estar mucho rato largo porque pues yo sé que tienen cosas que hacer y fue así como que medio fuera de tiempo, ¿verdad? Acabo de llegar de las vacaciones, pero sí les puedo asegurar que dentro de mi academia yo tengo un curso completo de esto que, by the way, lo hizo Claudia y Yari, Claudia Rivas y Yari Nevares, dos mujeres buenísimas, marketers, madres, emprendedoras, networkers, trabajan conmigo mano a mano, hombro a hombro en mis grupos y, bueno, han creado una presentación bien buena donde se explica todo esto más a fondo. Yo les voy a dar una ojeadita ahorita, pero solamente quiero que sepan que por eso me ven un poquito rápido. Ahorita, dentro de una hora, tengo una clase también en la academia. Y bueno, pero no quería que pasara el día sin ofrecerles valor y sin responderles las preguntas que tanto me están haciendo. Entonces, lo primero, antes de enseñarles cómo se hace el grupo, les voy a explicar la lógica, ¿okay? La lógica detrás de todo esto. Y vamos a partir de la premisa de que todos somos emprendedores y queremos convertir. Convertir significa vender, ¿verdad? Cuando alguien te habla de cuál fue tu conversión, básicamente lo que significa es cuánto resultado obtuviste de lo que te propusiste hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si estás capturando gente en tu email, pues cuál fue tu conversión, cuántas personas entraron al email. Pero en el caso que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de conversión como ventas, ¿ok? Ventas. Ventas de lo que sea que tú vendas. Si tú vendes productos, servicios, consultoría, tienes un multinivel, lo que sea que hagas, esto es para todo el mundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿verdad? Tener nuestro fanpage. Ya lo sabemos que tenemos que tener nuestro fanpage. Nuestro perfil personal no es para nosotros vender, y mucho menos para hacer negocio, para nada de eso. Nuestro perfil personal es para familia. Ahora, en el fanpage, ¿verdad? Pues es donde tú te vas a ir dando a conocer y donde tú vas a crear contenido de valor, como están viendo aquí. Entonces, tú vas a crear una invitación para un grupo que tú vas a crear donde tú vas a dar más a profundidad contenido de valor, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo hablo en mi grupo, que se lo puede enseñar todo lo que enseño aquí, pero más a fondo. Contesto más preguntas, doy herramientas, doy tips, doy diferentes cosas que yo sé que no se van a conseguir por ahí fácilmente y que son cosas que mi cliente ideal está buscando. ¿Y qué yo quiero lograr con esto? ¿Qué yo quiero lograr con esto? Vamos a ver. Tengo un grupo de ya, bueno, tengo varios grupos, pero en uno de ellos, uno de mis favoritos, vamos a ver cuánta gente tengo ahí. Lo tengo aquí. Ahí hay casi 400 personas. 400 personas, ¿por qué? ¿Por qué no tengo 2,000 y 3,000 y 5,000? Un punto muy importante. ¿Por qué? Porque yo no entro a nadie involuntariamente. Yo no, nunca me vas a ver, Mariema, add you to this group. Mariema, te añadió al grupo. Jamás, jamás. Tú mismo voluntariamente me pides a mí entrar al grupo. ¿Por qué? Porque si sale de ti, yo sé que tú vas a quedarte ahí, vas a estar pendiente a lo que yo ponga. Si yo te invito, no va a haber esa magia que tiene que haber a la hora de tú querer ver mi contenido. Y bueno, eso es un punto bien importante porque pues muchas veces vemos mucha gente con muchos números y no es el número, es la calidad de la gente que tienes ahí adentro. Entonces, vamos a ver aquí otro punto. No se me vaya a quedar, no brincar nada. Ok. Entonces, cuando tú haces, ¿verdad? Tú tienes que hacer una oferta, como te digo, una oferta irresistible, sea te voy a dar clases, voy a dar un, por ejemplo, un reto de 20 días donde se va a aprender a, si estás, por ejemplo, en la fotografía, pues vamos a hacer un reto de 20 días para hacer el portrait. O si estás en el campo del digital marketing, hacer un reto de videos en vivo, que con eso yo sé que se los debo, vengo por ahí. Por ejemplo, si estás en el campo del fitness, reto de comiendo saludable por 5, 7, 15 días. Que les voy a enseñar ejemplos de ese tema de una de mis clientas que le va súper bien, súper bien. Claro, no solamente porque está aplicando el marketing digital, sino ella le da mucho valor al grupo. Entonces, ya cuando tú vienes y empiezas a meter a la gente al grupo, la gente va a empezar a verte y va a empezar a darse cuenta de que tú no eres solamente una persona que está por ahí vendiendo pues, un producto, una batida, una receta, un blog. No, no, no. Yo vengo con
respaldando lo que yo te pueda estar vendiendo con valor, con coaching, porque un grupo te permite dar coaching en grupo, pero hello, o sea, ya quisiera mucha gente tener acceso a un mentor. Yo personalmente, cuando empecé con todo esto de la marca personal, antes de yo conocer al señor Font, que si algún día ves este video, no sé si lo vea, pero le mando un abrazo. Yo no tenía un mentor así al frente mío que hablara conmigo. Esto es algo nuevo que tenemos mucha suerte de poder tener. Y los grupos nos permiten ya ni tener que tener una sala para hacer reuniones en tu grupo, que también se los puede enseñar. Entonces, básicamente, en resumen, antes de enseñarles cómo se hace, el grupo es lo que te va a hacer que tú cambies de frío a tibio. Tú te pones tibio, estamos hablando del mercado, ¿verdad? Te pones tibio cuando haces el fanpage. Ya la gente te empieza a seguir en el fanpage, le dan like, te empiezan a ver y ya te vas poniendo tibio, ¿verdad? De ahí tú empiezas a invitar a los grupos. Ya te seguí en el fanpage y estás dando valor. Me imagino que si me meto al grupo vas a dar más todavía. Espérate un momentito, voy para allá. ¡Pup! Y esa persona voluntariamente entró. Pero tú vas viendo cómo van escalando y cada paso que la persona da voluntariamente es una manera de decirte a ti, me interesa lo que haces, me interesa, te quiero escuchar. Están abriendo la puerta de la casa, en otras palabras, o están leyendo tu flyer o están contestando tu teléfono, como lo quieras ver en el mundo presencial. Es cada acción que da esa persona te está dejando saber que son futuros clientes si tú lo manejas de la manera correcta. Entonces, una vez están en el grupo, no debes de crear un reto de 21 días y cuando se acabe el reto, aquí se acabó todo y usamos un grupo nuevo, porque entonces se está yendo tu trabajo. Tú lo que vas a hacer es que vas a seguir con ese grupo, vas a montar un reto nuevo y la gente que entre nueva en el reto, pues va a participar y los que se quedan allí viendo, pues se quedan viendo. Se quedan viendo los resultados que hay nuevos, se quedan viendo pues todo lo que estás compartiendo, que a lo mejor estás compartiendo información de valor, que entonces si no los otros no pagan, no pueden recibir esa estrategia, vas a tener que pulirla un poco más porque ellos deben de recibir valor para que sigan viendo que tú vales mucho más de lo que ellos puedan pagar por ti. Y tú no debes de sacar a la gente que ya entró, porque ese es el lugar donde tú tienes como si fuese un caldero de personas que se van a convertir en caliente hirviendo, de personas que te van a ver dando tanto y tanto valor y ayudando tanto, que se van a convertir en clientes de que, ¿cuánto vale tu training? 1,000, 2,000, olvídate de eso, vamos a comprarlo si yo sé que yo voy a aprender, yo sé que yo voy a moverme de donde estoy a un área mejor. Por eso es importante que tú tengas tu grupo y que lo trabajes, ¿verdad? Como yo te voy a ir enseñando. Entonces, las preguntas que tengan las voy a leer al final. Vamos a ver si yo puedo ver aquí lo que estén diciéndome. Y les pido disculpas, pero estoy usando el OBS y pues no puedo ver en vivo todo lo que se ve, lo que me dicen. Pero no importa. Vamos, que lo veo al final. Y tenemos mucha gente conectada. ¡Qué chévere! Les mando un abrazo a todos. Está como frisado. ¿Me escuchan? Vanessa, ¿me escuchas? Saludos. Saludos. Ay, hola. Hola, Ivette. Espero que sea la señal allá. Vamos a ver acá. Yo lo estoy viendo acá. Vamos a ver. Está como frisado. Yo lo veo bien. Sí, Vanessa, ¿me escuchas? Sí, se oye bien y todo está perfecto. Ok. No se preocupen que si en algún momento ustedes se les frisa, espero que no me frise fea, ¿sí? Y pueden verlo después en grabación y pues lo pueden ver con calmita, ¿no? No van a tener problema con eso. Entonces, vamos a la clase, ¿ok? Vamos a trabajar con lo que es crear un grupo, ¿ok? Ok. Primero, antes que nada, les voy a enseñar mi grupo, ¿verdad? Mi grupo, este grupo es gratis, ¿verdad? Completamente gratis. Se llama Mastermind, grupo privado de la Academia de Tírate Sin Miedo. ¿Por qué Mastermind? Porque siempre estoy dando clases. Inclusive, este video se está transmitiendo ahora mismo aquí. Mientras estoy hablando con ustedes, en mi fanpage, el grupo también lo está recibiendo, que eso es un éxito. Tú puedes duplicar, triplicar tu información. No solo eso, sino que también lo está viendo el grupo mío de mujeres latinas exitosas. Se los voy a enseñar. Ese está acá. Entonces, también mis chicas están viendo este video en vivo, que es un éxito, como les digo, porque mucha gente está pudiendo ver este contenido, no solamente los que están en mi fanpage. Entonces, ya ves que tú puedes conectar con tus grupos a través de tu fanpage. Ahora, para hacer el grupo, vamos a crearlo primero.
vamos a ir a nuestro perfil regular, ¿verdad? Y en nuestro perfil, vamos a ir aquí a donde está la F. Siempre recomiendo que para trabajar cosas así como creación, campaña, creación de páginas, lo hagas desde tu computadora. No lo hagas desde el teléfono porque no es lo mismo. Por más iPhone que tengamos y tablet y todo, computadora es computadora. Desktop es desktop. O puede ser una laptop, pero que sea la versión escritorio a la hora de trabajar. Es mi recomendación. No digo que no se pueda de otra forma. No. Pero va a ser un poco más complicado. Y si ya de antemano es complicado con el desktop, o sea, con esta versión, imagínate con la del teléfono. Entonces, ok, vas a ir ahí a la F, ¿verdad? Que te aparece entonces aquí en la izquierda un menú y están los grupos, ¿verdad? Vamos a buscarlos aquí. Groups. Le vas a dar clic y te va a decir los grupos que tú tienes. A mí me añaden, es increíble. Pero nada, poco a poco yo sigo saliendo. Entonces también te va a dar recomendaciones. Aquí vas a ir a donde dice crear un grupo. ¿Lo ves? Colorcito verde. Entonces, aquí le vamos a poner el nombre que le vas a poner al grupo. Este nombre que yo le voy a poner específicamente a este va a ser para el reto que vamos a hacer de videos en vivo. Que me encantaría, ¿verdad?, que mucha gente empezara a hacer sus videos en vivo y que maximizaran lo que es esta herramienta tan maravillosa. Bueno, entonces vamos a ver, le ponemos Tírate sin miedo con Facebook Live. Tírate sin miedo con los videos en vivo. El nombre es editable, o sea, se puede editar. Que no van a tener ningún tipo de problema con si lo quieren cambiar luego. ¿Ok? Entonces, aquí te pregunta, dice que puedes añadir personas. Siempre te va a pedir que añadas a alguien. Como que para empezar, vamos a añadir a mi esposo. Entonces te va a dar más sugerencias de otras personas que puedes añadir. Yo la puedo añadir porque son clientas, amigas, mentoras. Bueno, ya me dejo añadir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojo, añadí a estas personas porque, es Moquito César, porque ya yo sé que ellas van a hacer el reto, me lo han pedido. Es más, tengo que añadir a Gloria. Tengo que añadir a Gloria. Que Gloria me lo ha pedido mucho, mucho. Entonces, puedes añadir a esas personas y es bueno porque pues, Facebook te pide que por lo menos añadas una. Pero recuerden, no añadas a nadie que no esté... Que no te haya dicho de antemano que le interesa. O sea, no por solamente llenar tu grupo, no añadas gente porque no vas a lograr el resultado que estás buscando. Entonces, le damos aquí crear. Y te va a decir que selecciones un icono para identificar tu grupo. Vamos a seleccionar. Solamente llenar tu grupo, no añadas gente porque no vas a lograr. Quiero que se vea todo bien. Ok, todo está perfecto. Por favor, si algo se ve mal, me manda un texto. Entonces, aquí vas a escoger un icono, busca el que más te guste, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle, lo podemos poner como una camarita. Vamos a ver si hay una de video. Si no, no hay. Pues le ponemos entonces esa. Ah, mira aquí, el videito. ¿Ok? Entonces ya tienes el icono y ya está el grupo creado. Entonces, aquí te va a decir que personalices tu grupo. Que pongas una foto de cabecera. La foto de cabecera debe de ser una foto que tenga que ver con el reto que estás creando, ¿verdad? Tírate sin miedo con los videos en vivo. Pues debe de hacer aquí como que reto, videos en vivo. Podemos trabajar en otro tutorial en la cabecera. Por hoy vamos a trabajar con el grupo. Entonces, una vez lo tienes creado, debes de ir entonces a lo que son los settings, ¿verdad? Aquí estos tres puntitos que están aquí, vas a ir a donde dice editar los settings del grupo. Y aquí vas a ver que ya tienes entonces el icono que escogiste y entonces te va a decir cuál es el tipo de grupo que estás desarrollando. Pues este va a ser un grupo de support, definitivamente. Me imagino que solamente es una categoría. Bueno, o clase. Sí, vamos a ponerle clase porque es de la academia. Entonces, aquí confirm. Y entonces aquí pones una descripción de lo que vas a estar haciendo en este grupo, ¿verdad? Vamos a ver si puedo aquí
escribir en español acá. Yo escribiendo siempre tengo 50.000 errores. Vamos a ver rapidito. Claro, una descripción donde la gente que lea esta descripción le interese pertenecer al grupo. Aprende. ¿Cómo? Entonces, siempre vamos a decir aprende, conoce, descubre. Recuerden que la otra persona que está leyendo al otro lado necesita saber que esto le va a ayudar a lograr su meta. Entonces, aquí puedes poner palabras claves, tags. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a que Facebook te siga acomodando donde tú quieres que te acomoden, ¿verdad? Por ejemplo, personal branding. Vamos a ver, Bueno, o puedes escoger gente que, pues, grupos que, de gente que tú sepas que son personas perfectas para ser tus clientes. Pues este es un ejemplo. Bueno, ahí puedes escoger varios. Entonces, aquí le puedes añadir la localización, si es que tienes un grupo y tienes algún gimnasio, tienes algún sitio de fotografía, de consultoría. En mi caso, como mi negocio es por internet, pues no voy a añadir la localización. Pero te permite, ¿verdad?, poner dónde estás. Bueno, yo estoy en Texas, pero no lo voy a poner porque no quiero confundir a nadie. Entonces puedes poner la dirección web. Facebook te va a dar una dirección ya para tu grupo. ¿Ves? O tú puedes ponerle una dirección. Le puedo poner reto, videos. Video. Vamos a ver si le escribí bien. Reto, videos. Fíjate. Reto videos está más fácil. Reto videos. Entonces le dices customize y bueno, ya no tienes entonces una dirección bien larga para el grupo, sino que tienes algo ya pues más, ¿ves? Facebook.com/groups reto videos. Y ese es el enlace para tu grupo, que lo puedes utilizar en pues, cuando quieras invitar a la gente. Es súper bueno versus, ¿verdad? Todos esos números y letras que ponen, que pues uno no las entiende bien. Entonces, aquí cambias la privacidad del grupo. En este caso, yo lo pondría público, pero por ahora no lo voy a hacer público porque estoy todavía con, tengo que hacerle la cabecera, tengo que preparar varias cosas, que las voy a ir preparando mientras hago la clase. No hoy, vamos a seguir en pedacitos, pero manténganse conectados, ¿ok? Porque les va a venir muy bien. Entonces, aquí, pues sería público, ¿verdad? Para que todo el mundo lo vea. Y entonces le das confirm, pero por el momento lo vamos a dejar así para poder seguir trabajando en él. Entonces, aquí cualquier miembro puede añadir o cualquier miembro puede añadir, pero el administrador lo aprueba. Ok, ojo, yo recomiendo que sí, cualquier persona puede añadir, pero que tú lo apruebes. ¿Por qué? Porque las personas que llegan a tu grupo, miren, no es cuestión de números, como les digo, es cuestión de quién viene con el deseo genuino de hacer el negocio o de aprender. En mi caso, yo no voy a pues, invertir tiempo en personas que no están en la misma página que estoy yo. Y bueno, para eso el internet nos ayuda a filtrar, ¿okay? Así que por eso es bien importante que veamos esta oportunidad de poder atraer gente de la manera correcta. No es que nos están haciendo un favor entrando al grupo. Ahora mismo, si tú entras al grupo de Mastermind, me estás haciendo un favor. No, 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 no. El favor es mutuo. Tú vas a entrar a un grupo donde yo te aseguro que vas a aprender un montón. Y yo voy a tener una persona que está en la página que yo quiero que esté, que quiere aprender, quiere invertir tiempo en desarrollar cosas nuevas, etcétera, etcétera. Van viendo cómo es bueno que filtremos. Entonces, se los digo porque aquí te va a decir que pues, hagas unas preguntas. Pues claro, haz las preguntas. Yo, por ejemplo, en mi grupo de aquí del círculo, ¿verdad? Las personas que quieren entrar. Y ayer yo añadí un montón de gente. ¿Ven? Gente que están pidiendo ellos entrar. Amarilis Ponce, ella requested, ¿ves? Approved. No es lo mismo que yo, como les digo, entra gente que ellos mismos me pidan. ¿Ves? Mira, Amarilis Ponce de León. Aquí se les hicieron tres preguntas, ¿verdad? Utilizando la herramienta que nos está dando Facebook. Ask questions. Haz preguntas. Esto es un éxito. ¿Ok? Entonces, aquí vas a poner.
Por ejemplo, yo tengo acá, hola, te saluda Claudia. Claudia es una de las mentoras que les dije que hizo la capacitación. Sí, que hizo la capacitación de los grupos que le voy a enseñar ahorita, ella junto con Yari. Pero, pues ella me ayudó con las preguntas. Ven, hola, te saluda Claudia Rivas, mentora del grupo. Un placer saludarte por este medio. Y cuéntame, ¿qué estás buscando aprender en este mundo digital? ¿Ves? Si la persona me contesta ya, ya estamos entrando en la misma página, ya estamos entendiéndonos, hablando el mismo idioma. No es lo mismo que ni sepas de qué se trata el grupo, que le di join porque sí. No, 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 no. Porque es que realmente no va a ser bueno ni para él, ni para la otra persona, ni para nosotros. Necesito aprender de todo para ser efectiva en llevar el mensaje y las actividades de la organización que estoy levantando. Súper. Van viendo cómo me está dejando saber de antemano que ya está súper driven, que sabe lo que quiere. O sea, driven es que sabe, está dirigida. ¿Ya tienes un blog? No. Entonces, ¿te gustaría una cita conmigo? Sí, sería de mucha ayuda. Súper. Pues ya de antemano yo puedo agarrar a esta muchacha, a Marilis. No es mi amiga, ¿verdad? Pero bueno, obviamente no va a ser mi amiga porque pues ella me está pidiendo entrar al grupo, pero yo le puedo mandar un mensaje. Ya yo tengo unos mensajes prehechos que les envío, que también lo puedes hacer a la hora de, pues de porque se te va a poner el tráfico tenso, pero sí le puedo decir, te felicito por tomar acción. Déjame buscar el mensaje que yo tengo ya prehecho. Deme un segundito. Rapidito, rapidito. Para avanzar más. Momentito. Aquí. Voy, 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 voy. Ok, aquí estoy con Amarilis. Ahora les comparto. Es que tengo todos los passwords ahí y no queremos que se entere el mundo entero de todos mis passwords. Ok, entonces estamos aquí. Amarilis, ¿verdad? Amarilis pidió entrar al grupo, como vieron. Ahora le mando un mensajito. Hola, Amarilis. Entonces le pongo aquí. Un placer conocerte por aquí. Estoy a tus órdenes. También podemos hablar por el fanpage, que es. Ajá, ya la estoy invitando a mi fanpage, por si acaso no le he dado like. Soy mentora de la academia, y me alegro que me hayas encontrado. Sé que sea de mucho provecho lo que vas a aprender aquí. Entonces, ahora le damos send. Y entonces ya ella está con su mensajito. Vamos acá al grupo. Qué linda Ana. Y vamos a personas que quieren unirse al grupo. Ya le mandé el mensajito y ahora le voy a dar a aceptar. Y también puedo entonces, que también me ayudan a muchos en eso, se le puede dar la bienvenida. Bienvenida. Ay, Dios mío, fíjense, ¿qué pasó? Amarilis. Mira aquí. Tú le pones. ¿Verdad? Tú le tienes que dar valor a tu grupo, ¿verdad? Que la gente vea que, wow, tengo suerte de poder estar aquí, voy a aprovechar esta oportunidad. Y claro, tú le vas a dar valor, ¿verdad? El grupo privado, Mastermind de la academia. Y le puedes poner un bienvenido, si quieres poner una fotito, que eso lo puedes hacer también, vas a Google. Y puedes poner este aquí, ¿verdad? Bienvenida. Y entonces buscas imágenes. Rapidito, pues entonces agarrarla aquí. A ver. Y ahí está. Ay, pero no la agarro como enlace. No, 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 no.
Siempre es bueno. Ay, no. Siempre es bueno que pongas un mensajito porque, o le pongas algo, un bienvenido, porque la gente se siente importante. Y eso es bueno porque pues son importantes definitivamente. Entonces, aquí, ¿verdad? Ya estás viendo la interacción, estás viendo la diferencia entre una persona que no le interesa nada, o que pues no está buscando lo que tú ofreces versus gente que sí realmente quieren tu contenido. Entonces, ves, aquí todavía esto sigue. Yo tengo aquí trabajo como loco. ¿Ves? Y las personas están contestando sus preguntas. El que no conteste, pues yo le digo remind, ¿ves? Recordarle las preguntas. Pero pues casi todo el mundo contesta. Y yo pues también, gente que no tiene fotos de perfil y demás, y yo veo que no son muy, pues tampoco los dejo entrar porque como les digo, no es cuestión de cuánta gente tengo, sino de la calidad de las personas que tengo adentro. Y calidad me refiero a la gente que esté buscando lo que yo ofrezco definitivamente. Entonces, lo mismo con el grupo de mujeres, ¿verdad? El grupo de mujeres. Ahora, es otra dinámica allá. Acá es puro marketing digital, acá es un poco más tocando el corazón de todas nosotras, ¿verdad? Miren, 26 personas quieren unirse al grupo. Increíble. Y siguen entrando mujeres y mujeres. Le hemos dado un giro al grupo. Miren, oh my God, mira cuántas vamos. Y son mujeres pidiendo a ellas entrar. Y ellas interactúan con nosotros. Es un éxito total, de verdad que sí. Entonces, ahora, ya una vez tienes el grupo creado, ¿verdad? Tú puedes añadirles, segundito por acá. Le puedes añadir contenido, ¿ves? Le puedes añadir contenido así como aquí donde dice archivos, files. Aquí tú puedes ir y, ¿verdad?, crear un documento o subir un documento. Si creas el documento, te va a aparecer como una página de Word donde tú puedes, ¿verdad?, poner aquí este video en vivo. Vamos a ponerle capacitación. Les digo que yo escribiendo capacitaciones en vivo de este grupo. Enlaces. Y entonces, pues aquí puedes poner los enlaces. Por ejemplo, si fuese este específico, sería ir aquí. María Matorres, debe ser aquí. Ese enlace. Pues entonces, ay Dios mío, me muevo de todos lados. Aquí, ¿verdad? ¿Cómo hacer un grupo? Entonces pones el enlace. Por ejemplo, aquí se está creando un documento. También puedes subir un documento. Puedes ir a archivos. Y vas a upload y aquí escoges el documento que quieras subir, ¿verdad? Puede ser una capacitación, puede ser pues, una presentación, cualquier cosa que tú quieras subir. PDF. Entonces le pones aquí una pequeña descripción y lo subes. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Porque las personas pueden venir aquí y se forma una bóveda de contenido. Por ejemplo, aquí yo tengo muchas cosas buenísimas para la gente que viene nueva, libros recomendados, ejemplos de imanes de prospectos, que es una de las cosas que más me preguntan, esto de email marketing, títulos para tus correos. Imagínate, eso es algo que todo el mundo se batalla. Pues son bonos que estoy dando en el área de archivos. Entonces, en fotos, tú puedes crear álbumes, puedes hacer un álbum, ¿verdad? Y bueno, pues creas el álbum con las fotos que tú quieras, puedes hacer el álbum de testimonio, ¿ves? Puedes tener el álbum de testimonio. Álbum de algún tipo de reto, reto este, reto el otro, reto el otro, y te vas organizando, que eso es bueno también porque pues la gente puede ir a la bóveda, como yo digo, y ver lo que hiciste en el pasado. Entonces, también puedes tener tu biblioteca de videos, que pues, como puedes ver, aquí yo puedo accesar, yo le doy clic aquí y puedo ver todos los videos que he hecho, que he subido, pero eso, voy a darles otra clase luego de cómo funciona todo esto, porque es otro tema. A la hora de después de compartir información constantemente aquí. Entonces, también puedes hacer eventos para el grupo que se pueden casar con eventos que se pueden casar tanto con tu grupo como con tu fanpage.
Aquí puedes ver los miembros del grupo y aquí puedes ver los temas que se están tocando, el tema en discusión. Entonces, ya estás viendo todo lo que es la creación, ¿verdad? Entonces, la cabecera, que como les digo, pueden utilizar Canva, es buenísimo. Entonces, en Canva van a ir a donde dice More y en More van a ir a donde dice Group. Vamos a ver, Facebook Group Cover. Event. No veo el group. A ver, vamos a ver aquí Google, quien todo lo sabe. Vamos a preguntarle las medidas Facebook group banners. Aquí te dice 851 por 315. 851 por 315. Vamos a hacerlo. Use custom dimension 851 por 315. Le das enter. Y ahí está perfect. Entonces puedes hacer una cabecera. Ahora mismo, no voy a hacer una. Pues me tomaría tiempo, pero la hacemos en otra clase, pero ya les di la idea, si saben, ¿verdad? Si saben jugar con esta aplicación, aquí pueden ser creativos, ¿ok? Entonces, ya de aquí, ¿verdad? De esta parte, toca ahora cómo yo voy a llamar a la gente hacia mí, ¿verdad? ¿Cómo los voy a llamar? Eso se hace a través de páginas de captura, ¿verdad? Lo que es el sistema de email marketing. Les enseño ahora. Dentro de lo que es el grupo ya, ¿verdad? Ya dentro de la dinámica, ves que tienes diferentes cosas que puedes hacer. Puedes crear encuestas, puedes poner, ¿verdad? Diferentes opciones para preguntarle a la gente qué quieren, qué les gusta más. Puedes hacer videos en vivo. Acuérdense siempre usar Chrome. Si no usan Chrome, no van a tener el mismo desempeño con la computadora y menos en Facebook. También puedes hacer, vender cosas. Puedes vender, o sea que si son vendedores y tienen productos, es perfecto. Y si tienes un grupo que ya tiene mucha gente, tú puedes de repente tirar un flash sale de alguna guía de $25 o de $20. Nuevamente, les digo, miren, sí se hace dinerito y eso es bueno, pero también te vas a seguir dando a conocer. Y esa gente que paga esos 10, 15, 25, son personas que también te están dando a demostrar que definitivamente tu contenido les interesa. O sea, que son pasos buenos para seguir convirtiendo ventas, ¿verdad? Entonces, yo diría que hasta aquí les puedo hablar por hoy de lo que es el grupo. Ya saben cómo hacerlo, cómo montarlo. Traten de usar una cabecera que llame la atención, más si están tratando de empezarlo. Entonces, de ahí entonces les digo, para atraer a la gente al grupo, lo que deben de hacer es crear una secuencia de páginas, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una de las páginas que usa una de mis clientas y alumnas, VIP, Ana. Ana tiene un grupo donde te enseña, en este caso, a convertirte en coach, ¿verdad? Porque eso es lo que ella hace. Pues tú creas una página donde puedes poner un video dejando saber lo que, mira, te voy a dar asesoramiento, te voy a dar motivación, te voy a dar tutoriales, bla, 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 todo lo que vas a ofrecer. Debes de dejarlo saber porque la gente no lo sabe. Y solamente invitar a un grupo, imagínate que yo te invitara y te dijera, mira, ven a mi grupo de marketing porque es que te va a gustar y vas a aprender. No veo el marketing como algo importante en mi vida. Yo no lo veía hasta que no indagué. Pues no es lo mismo que yo haga un video y te diga, mira, está pasándote esto, está pasando por esto, a lo mejor necesitas esto. ¿Ves? Yo te voy creando la necesidad de que te unas al grupo. Es importante que describamos todo con lujo de detalles porque la gente al otro lado no sabe. Poner un post, únete a mi grupo, eso no te va a traer conversión. Recuerden, al otro lado, la gente no está pensando en hacernos felices a nosotros. Entonces, aquí la persona, ¿verdad? Puede, luego que ve el video de Ana. Son líderes, luchadoras, emprendedoras que deseen buscar no solamente una, las personas logren lo mismo. Bueno, ella hace un muy buen video ahí de captura. Aquí la persona pone su nombre y su correo.
No sé si yo estoy ya en Zoom y no. Puede ser que sí. Y aquí entonces te lleva a la página de aterrizaje, donde también tiene un video dándote la bienvenida y felicitándote, ¿ves? Y aquí entonces ya tú te unes al grupo. Ya estás unido al grupo. Te llega por correo la invitación. Y el grupo es buenísimo, el grupo es buenísimo. Ya la persona entró al email, y lo bueno de que entra al email, ojo, porque dejo el email ahí, ¿verdad? En esa página, es que tú no solamente vas a tener la manera de hablar con ellos a través del grupo, sino que también vas a poder hablar con ellos a través del email marketing. A veces las personas se desconectan de Facebook, o simplemente se despegó el teléfono, o pasan cosas. Siempre es bueno que tú, cada esfuerzo que tú hagas, tú captures la mayor forma de comunicación con esa gente. Que no se pierda eso ahí. Por eso es que cuando tú estás empezando con tu fanpage, tú tienes que capacitarte y saber cómo hacerlo. Porque si tú traes gente y compras tráfico y no estás capturando, estás botando el dinero y vas a caer en frustración de que ya he invertido $200 y no he ganado nada. Yo no sé, ustedes son todo bien. No, te tienes que educar porque si tú no capturas, la gente no va a comprar la primera vez que te ven. No lo van a hacer. Les toma de 5 a 7 veces. Así que capturándolos y mandándoles correos de seguimiento, vas a tener una mejor conversión. A eso súmale el grupo y súmale el fanpage. Entonces, seguimos acá. Entonces ya quedaron capturados, ¿verdad? Esto es una forma muy buena de Ana trabajar. Y les usé el ejemplo de cuando está buscando coach, pero también tiene para la alimentación. Entonces, aquí está mi academia, esta es la sección de Prospección Sin Barreras. Aquí yo tengo todos los cursos mucho más detallados y trabajo con todo lo que es marca personal. Pero bueno, hoy les estoy dando aquí esta sección, este bonito. Y les quiero enseñar entonces cómo yo capturo para mi grupo, por ejemplo, de mujeres, ¿verdad? Esta es la página de captura, ¿verdad? Aquí la persona viene, mariemmatorres.com, Mujeres Latinas Exitosas. Las personas vienen y ven, ay, mira, hangouts de mujeres, ven y comparte con nosotras toda la semana en los hangouts en vivo, donde compartiremos nuestras vivencias y te daremos nuestros mejores consejos. Ojo, mi cliente ideal aquí en este específico embudo, ¿verdad? Porque es para mujeres. No es el mismo cliente ideal de cuando yo estoy en la academia acá con mi blog. En este caso específico, yo estoy capturando mujeres que están buscando empatía, que están buscando que las entiendan como me pasó a mí en el pasado, cuando para mí el simplemente hecho de que alguien entendiera lo que yo estaba pasando a la hora de dejar a mis hijos en el cuido y muchas cosas que yo viví, que hoy día yo puedo entender a muchas mamás porque yo lo viví. Es un área de mujeres, debe haber también el área de hombres, allá se entenderá, ¿verdad? ¿Verdad? Con las cosas que les pasa a los hombres, donde tú puedes conectar con otros emprendedores. Yo en mi caso, ¿verdad? Con las mujeres, y lo chévere es que eso se usa para motivar, para que venzas todo lo que te esté pasando y sigas adelante. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que estoy escribiendo aquí, tomando en consideración lo que te acabo de decir, lo que estoy escribiendo aquí es exactamente lo que yo sé que esa mujer quiere escuchar, porque yo fui esa mujer en el pasado. ¿Ves? Yo hubiese visto. Ajá. Entonces, lo que dice aquí, yo no lo hubiese, yo lo hubiese visto y pues lo hubiese dicho, yo quiero, definitivamente. Conoce otras mujeres alrededor del mundo que al igual están emprendiendo. Ajá, entonces aquí van a pedir más información. Y entonces aquí tú pones el nombre, tu correo electrónico, no lo voy a poner porque es mi propia lista, y te va a llevar a la página ya de entrar al grupo. Pues si eres una mujer luchadora, emprendedora, únete al grupo. ¡Claro que lo soy! Aquí está, plans, ya la persona vino y le da join group, ¿ves? O si no, si ve esto y ve este otro, porque aquí ya no voy a perder mi tiempo y los voy a invitar a mi otro grupo del mastermind. Aquí ya ven, ay, bueno, tiro para la página que no era. Aquí va el otro grupo, el del mastermind. O lo tengo en la página de captura. Lo tengo acá. Sí, aquí. Discúlpenme. Y aquí me falta Vanessa. La tengo que añadir. Otro día les hago una clasecita, ¿ves? Aquí está. De cómo hacer estas páginas. Pero quiero que me hablen, que interactúen conmigo, porque si yo no sé lo que ustedes quieren, pues entonces se me pone un poco difícil hacer las clasecitas. Pero ya vieron, ven, la persona vino y entonces ya aquí le di la invitación, llegó al grupo, me va a dar, por favor, unirse al grupo y ya de ahí, pues ya yo la tengo
como quien dice, capturada en el aspecto de que, pues ya me demostró interés, ya yo voy a seguir dándole valor, yo me voy a encargar de que se mantenga enamorada de mí porque yo le voy a dar lo que le prometí, ¿verdad? Entonces, esa es la esencia de los grupos, ¿ok? Esa es la manera de trabajarlos. Vas a crearlo, vas a hacer exactamente lo que te enseñé y vas a usar la creatividad. No existe más nada que eso, ¿verdad? Que ser creativo y crear contenido, regala, regala, regala. Claro, da, sí, si tienes que cobrar en el aspecto de que, por ejemplo, si estás haciendo un detox, pues cobras por el detox o por los productos, ¿verdad? Tendríamos que estructurarlo, pero digamos que cada persona paga $25 para estar ahí. Bueno, porque no les enseñé esa parte, by the way. Qué bueno que me lo recordé. Yo tengo este otro grupo, no lo he terminado. Le voy a dar guardar, pero hay que terminarlo. Entonces, yo tengo este otro grupo, que es el grupo VIP. Este grupo, todas estas personas que están aquí, me pagan a mí mensual por ser parte de mi grupo VIP de la academia. Ya esto es otra historia. ¿Ves? Ya del grupo de Mastermind ya pasaron acá. Pero entonces, claro, acá yo les estoy dando 10 veces lo que invierten. 10 veces. ¿Ves? Entonces, esto es bien importante que tengas este grupo porque aquí es donde tú te vas a comunicar mano a mano con todo ese grupo. Ahora mismo, dentro de media hora, yo tengo una clase aquí con ellos donde me voy a conectar y yo sé que ellos me van a traer sus dudas, yo se las voy a contestar. Siempre lo he hecho. En Puerto Rico se me hizo un poco difícil por la conexión, pero esto es parte de mi oferta, ¿cómo se le llama en español? Oferta primaria, el core offer. ¿Por qué? Porque es lo que me deja un residual. Recuerden que yo no tengo multinivel, yo dependo de mi propio servicio, de mi propio conocimiento. Esto es otra clase, pero quiero que vean que el grupo te respalda tu oferta primaria para que puedas dar mucho valor, mucho valor. Entonces, entonces la gente que está aquí es exclusivamente gente que ya, como les digo, ya están dentro de mi academia, ya pues están pagando por este contenido y pues se les da el triple de valor. Entonces, vamos a ver. No sé si tienen preguntas, porque yo tenía una llamada, pero el día, ya saben cómo es, el día, Dios mío. Ha sido un día tan intenso, pero lo importante es que se puede. Vamos a ver si tienen preguntas. Vanessa, cuéntame qué tal todo. ¿Quiénes están conectados? No he visto muchas. Vamos a ver. Lo más interesante es que yo, dentro de, estando de vacaciones, increíblemente, yo no paré de hacer ventas. Inclusive, estando en la playa, el último día, que fue el día que hice el video de mi testimonio, ese día se vendieron 2 cursos de $300 en la playa, fueron 600. Y yo siempre doy gracias a Dios y digo, Dios mío, eso es lo que yo me ganaba en una semana de trabajo. Y mucha gente me pregunta qué cursos, ¿verdad? Y entra spam a mi video. Gente que dice, ay, sí, que sí, el botón mágico. Yo nunca he dicho que hay un botón mágico. Y esto yo no lo vendo de un día para otro. Yo llevo tiempo creando mi marca personal, tiempo capacitándome. Aquí están todos mis diplomas. Tengo todos los diplomas de la Academia de Marketing Digital. Y lo digo porque... no existe el botón mágico, claro que no, pero sí te aseguro que puedes cortar la curva de aprendizaje. Si aplicas lo que se te está enseñando, definitivamente te va a ahorrar mucho trabajo. Yo ahora pues tengo una academia donde yo me conecto, no la mía, sino donde yo estudio, y ahí yo aprendo, y ahí yo aprendo mucho, y eso es lo que traigo para acá. Antes no había todo esto, y había uno que descifrarlo uno mismo y toma más tiempo. Entonces, vamos a ver las preguntas que tienen. Dice... Hola, Alfredo. Hola, saludos. Si vas para Forward, me avisas. Hola, Lucy. Un abrazo, amiga. Entonces, dice María Ochoa. Vamos a ver la pregunta de María Ochoa. Segundito. Déjenme refrescar la página. Y me pueden anotar sus preguntitas. Voy a estar aquí y uno las contesto. Y me preparo para el próximo... para la próxima clase. Entonces, siempre se aprende algo nuevo, dice Vane. ¿Qué aprendiste nuevo, Vane, hoy? Porque Vane es buena con los grupos. Muy buena. Ok, no veo la pregunta acá. Vamos por acá. Dice Mario Ochoa, yo estoy en el nicho del maquillaje y tengo mi fanpage.
¿Qué haría diferente en el grupo para atraerlos? Ok, muy buena pregunta. Esa parte, hay que ser creativos, amigos, hay que ser creativos. Esa parte es la que hace que unos vendan más que otros, la creatividad, ¿verdad? Porque al final de cuentas, todos son buenos. Todos son buenos. La línea que estás vendiendo, Mari, pues de lo más seguro es buenísima, ¿verdad? Y de lo más seguro hay muchas distribuidoras, iguales de buenas que tú. ¿Cuál va a ser la diferencia en que yo me vaya con Mari a que no me vaya con Mari? Pues mira, tú puedes quizás hacer tutoriales en el fanpage donde tú hagas, así tirando tormenta de idea, te haces el wing, ¿verdad? El cat eye, y te haces una sombra y dices, bueno, en el grupo privado estamos teniendo el reto, aprende a hacer el ¿cómo le llaman? El cat eye, el piquito, en 7 días. Y entonces, allí en el reto, tengo un grupo de chicas que si quieren entrar, ahí yo enseño técnicas que me tomaron un montón de tiempo descifrar. Te digo esto, Mari, porque, por ejemplo, yo estudié esteticismo también. Me encanta el maquillaje, no lo ejerzo, obviamente, pero me encanta mucho. Y ahí me tomó unos 4 años aprender a hacer el cat eye. Y pues lo descifré después de muchas veces que me puse y me quité el maquillaje. Hoy día voy a YouTube y veo los tutoriales y digo, wow, eso es oro, ¿verdad? Si me hubiesen dado ese contenido en el pasado. ¿Qué tú puedes darle a la gente que te haya costado mucho trabajo aprender que hoy día tú puedas dar a cambio de que la gente se una a tu grupo, de que la gente diga, yo quiero estar con Mari por encima de Sofía y de Carmen, porque las todas venden lo mismo, pero el servicio que ella me da, lo que ella hace, la milla extra. Yo siempre pongo el ejemplo mío, por ejemplo. Mucha gente tiene sus academias de marketing, todos son buenos, que consten, todos son buenos, y yo me siento que yo tengo que traer a la mesa, porque si no, no me van a ver, ¿verdad? Pues, ¿qué yo hice? Yo busqué un nombre que llamara la atención para mi academia, Tírate Sin Miedo, basándome en lo que yo entiendo que mi clientela está buscando, que es vencer el miedo. Entonces, ¿qué yo hago? Siempre estoy trayendo cosas nuevas para eso mismo, para poder sobresalir entre otras líderes iguales de buenas que yo, para que la gente diga, es que con María Emma tengo el reto, con María Emma tengo el grupo, con María Emma tengo que acá, y puedan irse conmigo. No es que me va a traer la conversión total, pero te aseguro que puedo lograr mejor conversión. Me ha pasado. Llega gente donde me dice, es que como tú tienes esto y tienes esto, y yo digo en mi mente, yes, está funcionando, porque pues es mi deber ser creativa, ¿verdad? Y crear esa forma de que las personas te escojan a ti. Así que, chica, mira a ver, de todo lo que regalas de tips, ¿qué puedes decir? No lo voy a regalar. No es que lo vas a cobrar, pero sí necesitas ser parte de mi grupo para que puedas ver esta clase, para que puedas obtener esto. Y en tu grupo, ojo, en el grupo hay que vender. El grupo no es gratis. No es que no sea gratis de que si yo no compro, yo me tengo que salir. No. Por ejemplo, si tú compras, si el reto que tienes este mes es de $20 o de $25, perfecto, lo pagó todo el mundo, entraron. Esa gente ya se quedó ahí, pasó el reto. Llegó el próximo reto. El próximo reto vale $25 también. Perfecto. Pues entonces, con esa otra gente, tú te vas a comunicar, si es que le vas a dar algo en privado, te vas a comunicar por email. Pero en el grupo vas a seguir con los que están allí. ¿Por qué? Porque tú quieres que los que están allí que se quedaron o compren el nuevo reto o miren los resultados de los que siguen para que se motiven. ¿Ves? No te vas a rehacer y rehacer. Entonces, en ese grupo tú tienes que decir, bueno, hoy estoy ofreciendo tal producto a tal precio. Ya después de que diste valor, no viene mal vender. Miren, tengo hoy todas las sombras con los eyeliners, con todo esto, valorado en $200. Hoy se va en 100. Súper buena oferta. Pero las ofertas no pueden ser más que el valor. ¿Ves? Tiene que haber un balance. Yo dentro de mi grupo premium explico la secuencia, explico todo, porque pues eso es otra clase también acá. Espero haberte ayudado, Mari. Espero haberte ayudado con esa respuesta. Yo tú haría muchos tutoriales. Tú sabes muchas técnicas de maquillaje. Los haría en el grupo privado. Haría un reto de maquillaje. Todo el mundo con sus sombras y demás. Reto para el trabajo. Regia para tu oficina. Y que todo el mundo ponga su... sea maquillaje fácil, rápido.
así como un nude, y entonces esas técnicas y, bueno, como te digo, les vas a ayudar mucho, porque yo cuando aprendí que yo no necesitaba 2 horas para maquillarme, mi vida cambió. O sea, mucha gente a veces me dice, Nina, tú te preparas, tú con 3 horas de anticipación. No, yo tengo las brochas correctas, tengo, eso es valor, amiga, valor que estás dando. Y abre tu Instagram. No sé si lo tienes, pero eso te va a ayudar mucho. Entonces, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Qué bueno que te ayudé. De nada. Me gustaría tenerte en uno de los hangouts de Mujeres Latinas Exitosas. Me voy a comunicar contigo, Mari. Siempre excelente información. Gracias, Milenia. Un abrazo. Vane, siempre aprendiendo algo nuevo. Tan bella, un abrazo. Bueno, no veo más preguntas. Cualquier pregunta que tengan extra me la ponen aquí. Les voy a poner el enlace del grupo del Mastermind por si quieren unirse. Y el de Mujeres Latinas Exitosas también. Ya saben que tengo la academia, que si ya estás listo para comprar tu blog, el blog te va a salir súper barato, en $13. No me lo compras a mí, se lo compras a GoDaddy. Yo tengo un descuento para mis alumnos, pero es a ellos directamente. Y bueno, a tirarte sin miedo, a empezar a crear. De tu blog es que salen las páginas donde vas a montar todo lo del reto para el grupo. Dije que iba a estar un ratito y ya voy por casi 1 hora. Esto toma tiempo, por eso lo rompo en pedacitos, pero en resumen, hay que tirarse. Hay que tirarse, hay que crear, hay que averiguar. Como yo le digo a mis hijos, GTS, Google that stuff, ¿verdad? Hay que buscar, porque pues no todo el tiempo los mentores te van a estar dando la información. Sí te la pueden traer, pero si no aparece el momento, busca y tú vas a ver, cuando menos tú te imaginas, ya tú estás de mentor o mentora también, porque de eso se trata, ¿verdad? De uno seguir aprendiendo y compartiendo ese conocimiento. Bueno, entonces nos vemos mañana viernes. Voy a estar en vivo también. Voy a hacer una secuencia de esto de los grupos. La próxima capacitación, entonces, va a ser la cabecera, las preguntas que tenemos que preparar y vamos a empezar a trabajar con los álbumes, ¿qué les parece? Con lo que se va a poner en el feed y, bueno, por ahí seguimos. Manténganse conectados y recuerda que detrás del miedo está tu éxito. Te tienes que tirar, no hay de otra. Pero la buena noticia es que no te va a pasar nada. Lo único que te puede pasar es que aprendas mucho, mucho. Así que te invito a que lo hagas. Nos vemos entonces mañana. Buenas noches a todos.